en mi calidad de diputada del Congreso, junto con el equipo de la bancada WINAC, nos hemos constituido aquí a la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, en donde estamos presentando un recurso de reposición, esto en virtud a un contrato de servidumbre de paso oneroso por 50 años con un costo de 16 millones de quetzales. Esta es una de las últimas decisiones tomada por el Consejo Municipal, donde en la sesión se le planteó las preocupaciones que habían. Primero, porque se está evadiendo la ley de contrataciones del Estado cuando es una municipalidad quien debe prestar los servicios municipales, no es una empresa privada, y aquí se está evadiendo esos procesos de contratación, licitación, que debió de haberse ajustado según la ley de contrataciones del Estado. Lo otro es que no contiene estudios, dictámenes que argumenten la modalidad por qué se está haciendo esta contratación bajo ese criterio de 16 millones de quetzales, lo cual va en detrimento de la municipalidad. O sea, no hay argumentos que sustenten esa decisión, lo cual puede ser arbitraria, ilegal y discrecional. Todos esos puntos los estamos exponiendo en este recurso de reposición, que ahora tendrá que considerar y conocer el Consejo Municipal para que revierta esa decisión, ya que puede estar poniendo en riesgo no solo los bienes públicos, sino los derechos de los ciudadanos y de los vecinos de esta ciudad capital. Así que es lo que hemos presentado el día de hoy y estaremos muy atentos a las decisiones que estará tomando en las próximas sesiones el Consejo Municipal. Thank you.